Según las autoridades educativas de la Escuela Oficial Urbana para Niñas Justa González, del municipio de San Pedro Zacatepeques, existen 46 estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, conducta y dificultades con las asignaturas. Por tal motivo, gestionaron ante el Ministerio de Educación la apertura de un aula exclusiva que las atenderá. Pues tenemos un promedio de 46 niñas que están siendo atendidas por algunos problemas de aprendizaje, como le decía, asociados o a veces no asociados a discapacidad. Y también tenemos problema de conducta, especialmente de algunas niñas que están entrando a lo que es la adolescencia, la pubertad, y también algunas niñas que tienen problemas de conducta que repercute por la situación de desintegración familiar, alcoholismo o separación de los padres. Estudiantes de la carrera de licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación del Centro Universitario de San Marcos realizaron su ejercicio profesional supervisado, donde gestionaron los recursos para mejorar las instalaciones. Inicialmente nosotros pudimos observar que el agua se filtraba en este salón. También nos encontramos con el problema de las instalaciones eléctricas. Pues esto es lo que el día de hoy nosotros venimos, les presentamos y ustedes Ya pudieron observar. A nivel departamental, se atienden a 825 alumnos de 41 establecimientos educativos con esta modalidad. Escuelas con docente del programa Escuela Inclusiva son 15 las que hay a nivel departamental. Sin embargo, también le llamamos Escuela Inclusiva aquella donde visitan los compañeros asesores pedagógicos, que son aproximadamente 41 escuelas a nivel departamental. Actualmente se está brindando apoyo a algunas escuelas de Comitancillo, de Tacaná, Tejutla, Malacatán, San Pedro, San Marcos, San Lorenzo, también en el municipio de Zipacapa. A la licenciada Mepis, que gracias a ellos pues se ha remodelado el aula, que permite atender a niñas con discapacidades para apoyarles en el aprendizaje de matemática e idioma español. Las niñas que tienen problema de primero a sexto grado pasan con ella para poder ser atendidas y que ellas vayan a un nivel en cuanto a su aprendizaje. El Ministerio de Educación también asesora a maestros que imparten clases a niños especiales en el departamento y su atención está concentrada en municipios del altiplano marquense, centro y zona costera. Reporta para 4 News, David Orozco.